Sí, por eso, pero. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahí cabríamos toda la parte del plan y ya lo podemos. El levantar, la abrir el aire y ahí lo colgás, digamos. El mandamiento número uno. El mandamiento número uno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Gianjulio. Estamos en la Biblioteca Popular Tomás Godoy Cruz, en el distrito de Costa de Araujo, La Valle. Y bueno, nos encontramos acá reunidos para inaugurar la primer radio comunitaria de nuestro distrito. Jamás prendo ni enchufo el transmisor si no está conectada la antena, que está de bien afuera. ¿Por qué? Porque el transmisor tiene mucha potencia. Si yo prendo esa potencia, bueno, estamos sumamente alegres por esta primera radio comunitaria y popular, 97.5 La Enramada. Sabemos que es un espacio en donde apuesta a la pluralidad de voces de toda la comunidad y por eso invitamos a todas las personas a que puedan sumarse a este proyecto de comunicación que sabemos que va a caminar de a poco, pero con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho compromiso con todas las voces que quieran sumarse. Así que bueno. La acción que tendrían que hacer es estabilizadoras de tensión para proteger. Un consejo que es como peor en día durante un ratito. Como para alcanzar a. ¿Qué, para qué te sirve eso? Que cuando se corte la luz y vuelva esos bajones de luz que hay, no te dejes que apagar la compu y sigas al aire. Estabilizador, ¿qué pasa si hay tormenta? No tenemos estabilizador. Si hay una tormenta, están acá y ven. Claro, un común para este lado. ¿Y para aquel lado el copado? Pero acá pues el UPS es para la consola y la compu de aire, la otra. Si esta va a ser la de. Bueno, el proyecto de la radio comunitaria La Enramada surgió hace alrededor de 5 años atrás, con una semillita que plantamos en un programa radial de una radio comercial de la zona. Y al tiempo surgió la oportunidad de presentarnos a un proyecto especial de INTA. Ahí trabajamos con esa institución, presentamos el proyecto con mucho acompañamiento de parte de INTA y bueno, a los pocos meses resultamos aprobados y aprobadas y desde ese momento que estamos trabajando en este proyecto de la primera radio comunitaria. El proyecto camina todo el tiempo acompañado de INTA. Y con objetivos claros para poder relacionar a la biblioteca, a la radio y a la comunidad en un mismo espacio, para encontrarnos y poder generar un espacio de comunicación alternativa y genuina para todos los habitantes de la zona. La salida principal, después vamos a progresar. La consola tiene dos salidas, la tiene más, que son estas otras que van a los auriculares, sí. Pero dos salidas máster tiene. La 1, que es esta, que son los. ¿Listo? Bueno, les queremos contar y remarcar que dentro de poco nos van a poder escuchar por la FM 97.5 y también nos pueden seguir por las redes de la Biblioteca Popular Tomás Godoy Cruz. Instagram es biblioteca.popular.tomasgcruz. Así que bueno, dentro de poco vamos a estar al aire, esperemos que sea dentro de muy poco. Al principio sí, teníamos que la changada venía a hacer el programa y tocaba, pero después te dejaban las pelotas bárbaras. Y operar, nosotros somos muy de la idea de no subestimar esa tarea.